Chicos, hoy estamos en Turbo Amigo y tenemos un objetivo y es matar al Turbo Amigo. Pero espera, no vamos a ir tan deprisa. Os explico, pero de mientras voy a ir limpiando a mi personaje. Hacemos así, lo lavamos con jabón y ahora le tiro agua, perfecto. Muy bien, ahora está bien limpio y es que he añadido una nueva actualización a Turbo Amigo que añade bastantes cosas, entre ellas más muertes que tendremos que ver en este vídeo. También añade muchas más cosas, como por ejemplo cambiar el color de la pared. Puedo poner este, el otro. Puedo poner el que quiera, o sea, es casi como el Minecraft. Literalmente puedo elegir cómo es mi casa. Por ejemplo, yo la voy a poner a verde, este color de madera. El suelo lo voy a poner así, así me gusta. O quizá en blanco no queda mal tampoco. De este color. O dorado, se puede activar en dorado. Fijaros, chicos, lo podemos poner hasta en dorado. ¡Qué épico! Esto evidentemente es porque yo lo he ido desbloqueando y fijaros qué bien se ve ahora. Ah, que por cierto, si hay alguno que está perdido, este es mi nuevo juego, lo saqué hace unos meses y ahora le hemos añadido una actualización. Es un juego que básicamente trata de cuidar a Turbo, que soy yo, y hay que alimentarlo, etcétera. Todo esto se hace con gemas y para conseguir las gemas tenemos que jugar videojuegos, como por ejemplo este de aquí, uno que es de ir en coche. Fijaros, a ver, aquí vamos, este minijuego es totalmente nuevo. Oh Dios, esperad chicos, vale. Vale, acelera. Esto es un poco complicado, vaya. ¿Dónde se supone que está mi coche? ¡No, he muerto! Vale, tenemos que ir más relajados porque tampoco quiero que pase justo eso. Oh, vale, estamos vivos de nuevo. El truco es acelerar justo cuando estás mirando para abajo, porque así no, es que es imposible, chicos. Es imposible. ¿Cómo voy a sobrevivir a eso? Si mantenemos la parte derecha de la pantalla, vamos avanzando. Y si mantenemos la parte izquierda de la pantalla, frenamos. Así que tenemos que ir controlando para que el coche no se embale mucho, pero tampoco queremos perder mucho tiempo, efectivamente. Así que vamos por aquí. Oh Dios, frena, vale, lo he hecho bien ahí. Estoy manteniendo el ritmo, freno ahí, acelero. Vale, le he pillado ya bastante el truco. Ahora freno. ¡No! Vaya, no debería de haber frenado. Este nuevo juego es muy complicado, pero necesitamos ganar para conseguir esmeraldas. ¿Y que para qué queremos las esmeraldas? Pues para poder matar a Turbo, sí, así como lo estáis escuchando. Oh Dios, acelera. Vale, frena ahora. Vale, acelera. Y sí, es que hay un modo de poder matar al Turbo Amigo. Sé que suena increíble, pero es cierto. Oh Dios. Vale. Frena. Vale, acelera ahora, acelera. Vale, no sé qué estoy haciendo. El Turbo Amigo debe de estar bastante mareado. Oh Dios. ¡Wow! Menudo va flipe hecho. Frena. Vale, estamos yendo bien. Acelera ahora. Vamos muy bien de tiempo, por lo que veo. Tenemos bastantes esmeraldas. Lo estamos haciendo bien. Y que, por cierto, tenéis el link para descargar el juego en la descripción, por si alguno me quiere retar. A ver si alguien consigue ganar más esmeraldas que yo. Oh Dios. Vaya, pues tampoco será muy difícil. Bueno, mirad el lado bueno, por lo menos hemos conseguido 195 gemas. A ver cuánto nos queda para poder matar a Turbo. Vengo por aquí, aquí, perfecto, tienda. 2000 cuesta la nueva. Vale, va a ser complicado conseguir 2000, pero yo creo que si me esfuerzo puedo hacerlo, porque ahora hay misiones diarias. Fijaros, por ejemplo, por tomar 4 pociones nos dan 750 esmeraldas. Así que puedo venir aquí, tomar las pociones más básicas y así consigo las 750 esmeraldas. Me tomo esto para no tener hambre, energía y otra de energía mismo, aunque ya tenga la energía 100. Pero así por lo menos conseguimos la misión de tomar 4 pociones. La reclamamos y fijaros, subimos de nivel y encima ahora tenemos 805 esmeraldas. Comer 10 veces, tomar 5 veces la poción curadora. ¿Cómo? Eso es súper difícil. Vamos a ir a lo de comer mejor. Aunque ya tengo la comida al máximo, ahora que me doy cuenta. Bueno, voy a comprar 10 manzanas. Espero que le gusten las manzanas, porque por el momento lo voy a alimentar con manzanas. Vaya, las misiones que nos quedan, como la de la poción curadora y el veneno matador, son bastante difíciles. Pero la que sí que podemos conseguir es ganar 250 puntos en Emerald Stealer, que es este de aquí, en el que te persigue el aldeano mamadísimo y tú tienes que robar esmeraldas. Igualmente, antes de meternos, voy a girar la ruleta, porque creando esta ruleta nos pueden tocar 100 esmeraldas, 100.000 esmeraldas o un montón de experiencia. Vamos a darle. A ver qué nos toca, a ver qué nos toca, chicos. Y nos ha tocado 100 de experiencia. Bueno, vamos a reclamarlo. Y no está nada mal. Esta ruleta se puede girar
con tickets, que se pueden conseguir aquí o bien viendo anuncios o pagando dinero. Aquí cada uno lo que prefiera, pero yo solo digo que hay muy buenas ofertas. O sea, puedes conseguir 400 tickets si quieres. Con eso te chetan muchísimo. O 15 tickets, 45 es una locura. O si no, también puedes ver varios anuncios. Lo de los tickets es bastante rentable. Y bueno, ahora vamos al Emerald Stealer. Teníamos que conseguir 250 esmeraldas. Va a ser complicado, lo sé. Pero bueno, yo confío. Voy agarrando por aquí esmeraldas. Vale, creo que el récord era en 500 algo que había hecho un suscriptor. ¿Qué? ¿Hay gente que hace 500 y yo no puedo? Bueno, menos mal que tengo un skipper que me deja revivir sin ver los anuncios. Continuemos por aquí. Que por cierto, ahora cuando salgamos al menú os explicaré qué son los skippers. No estoy viendo ninguna esmeralda. ¡Maldición! Aquí, aquí. Vale, vale. Esto lo que hace es aumentar el tiempo. Perfecto. Aquí tenemos otra esmeralda. Y fijaros, hay un montón de esmeraldas de estas que aumentan el tiempo. Así no moriremos por el tiempo y solo si nos pilla el aldeano mamado. Vale, tres esmeraldas por aquí. Para atrás, para atrás. Dios, casi muero, casi muero. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, chicos, esto es muy complicado. ¿Dónde hay más esmeraldas? Creo que el truco está en dar vueltas sobre la fuente esta. Vale, ahí hay otra esmeralda. Bueno, un aumento de tiempo. Otra esmeralda por aquí. Otra por acá. Vale, vale, vale. Esto se me empieza a complicar, ¿eh? Agarro esta otra. Oh, Dios, encima estoy en ordenador, que es mucho más difícil de jugar que si estuviera en móvil. Llevo 24 esmeraldas y necesito 250. Oh, Dios mío, a este ritmo no termino nunca. Llevamos solo un 10% de las que necesito. Por aquí, por aquí. Vale, ahí he agarrado mucho. Otra. ¡Wow! Ahora estoy teniendo una suerte increíble. Parece ser que cada vez salen más esmeraldas o estoy teniendo suerte. A ver, aquí otra esmeralda. Otra por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué bien! He tenido mucha suerte esquivándolo, la verdad. Vale, ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Huye! ¡Huye! ¡Dios! No sé cómo no me he agarrado ahí. Tengo miedo, tengo miedo. Eso, me quedan 30 segundos. ¡Maldición! Necesito que me salgan las esmeraldas estas que dan tiempo. A ver, por aquí no hay nada. ¿Dónde están las esmeraldas, chicos? ¿Dónde están apareciendo? Parece ser que el aldeano mamado cada vez va más rápido. Vale, vale, vale. Más tiempo, más tiempo. Más tiempo. Perfecto, nos quedan 30 segundos. No, 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 no. No nos podemos confiar, chicos. Oh, oh, Dios, ahí casi me alcanza. 20 segundos. Necesito más tiempo. Oh, vale, ahí, ahí para agarrar más tiempo. Vamos por aquí. Perfecto, más tiempo. Ahí más tiempo aún. 35 segundos nos quedan. Tenemos 65 esmeraldas. Necesitamos 250. Esto va a ser muy complicado, chicos. Es uno de los retos más difíciles que he hecho en la historia. Y es que parece que no, pero es bastante complicado. A los que os gusten los retos, os reto a intentarlo. Más tiempo por aquí. Oh, menos mal. Porque solo quedaban 7 segundos. ¿Necesito esto? ¿Lo esquivo rápido? No sé ni cómo lo he esquivado. No sé ni cómo lo he esquivado. ¡No, no, no! ¡Wow! ¿Cómo sigo vivo? ¿Más tiempo? Vale, vale, vale. Estamos aguantando bastante, ¿eh? No sé qué me da más miedo, sinceramente. Si el tiempo o si el aldeano mamado que me está persiguiendo. Creo que ahora mismo me veo en problemas por las dos. Ahí casi me veo más en problemas por el aldeano mamado que ha estado a punto de comerme. Vale, ahora voy bien. Corremos un poco más rápido que él, creo. Pero igualmente, como nos despistemos, nos come vivos. Y a este ritmo lo vamos a dejar en bancarrota. Vale, ya tengo 119 esmeraldas. 120, 122. Vale, vale. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Ay, casi me mata! Menos mal que he tenido buenos reflejos. Ahora estoy más tranquilo, más que nada, porque podemos utilizar el multiplicador. Es decir, cuando mueres, te da la opción de ver un anuncio o utilizar un skipper y así multiplicar por 2 el número de esmeraldas que has ganado. Esto, por ejemplo, puede ser bastante rentable, porque si morimos ahora, no completaríamos el reto, a no ser que utilicemos el multiplicador. Pero bueno, yo confío en que voy a sobrevivir. Al principio me veía más en apuros, pero ahora es que vamos bastante bien. ¡Hola, hola, hola! ¿Y cuántas esmeraldas ahora? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fiebre de esmeraldas! ¡Vamos por aquí! ¡Uh! No sé cómo no me está pillando, ¿eh? De verdad, estoy teniendo una suerte increíble. ¡Oh, oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, que se me pilla! Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. ¡No puede ser, chicos! ¡Estábamos solo a 50! Bueno, voy a utilizar el por 2 de puntos. ¡Espero que esto funcione! Salimos ahora y... ¿Habrá funcionado? Ahora estás en el nivel 59 y... ¡Oh, vale! ¡Sí! ¡Nos ha contado! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Hemos completado otra misión diaria! Y ahora que el turbo amigo tiene un poco de hambre, podemos aprovechar a darle manzanas y así completar otra misión diaria. Bueno, voy a darle muchas manzanas. Demasiadas. Espero que le gusten. Se va a poner mamadísimo de solo comer manzanas. Ya veréis. ¡Come, come! Vale, le queda una manzana más. Y ya con esto habríamos completado otra misión diaria. Perfecto, la reclamo. Tenemos ya 1100 esmeraldas, pero para matar al turbo amigo necesitamos 2000. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para conseguir 2000 esmeraldas? Aún nos quedan bastantes, pero bueno, voy a hacer que descanse un poco. Lo voy a volver a duchar porque está bastante sucio, la verdad. Ahí va, perfecto. Ah, y algo que no he dicho es que hemos agregado aún más accesorios. Como podéis ver, tenemos una espada, un pico,
tenemos de todo. Fijaros, me voy a equipar la espada. Qué chula queda, ¿verdad? También puedo ponerme dinamita en la cabeza. ¡Qué locura! Esto está muy chulo, ¿eh? Fuera bromas. Pero bueno, se ve que el turbo amigo se está aburriendo demasiado, así que vamos a ponerle a jugar juegos. Vamos a seguir jugando al del coche porque me ha gustado. Y aunque no le termine de pillar el truco, está curioso. Vale, cuidado. Perfecto, ahí vamos. Yo creo que el truco es ir lentito más o menos, porque tampoco tenemos prisa. Es decir, el tiempo no creo que se nos vaya a acabar. Vaya. Nota mental, no agarrar eso. ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno, vamos a volver a darle. Lo del esto que te hace ir más lejos, yo no lo agarraría. A ver, vale, no, definitivamente no lo vuelvo a agarrar nunca más. Eso sí, evitar agarrar cosas es bastante complicado, pero bueno, lo intentaré. El truco es frenar un poco también antes de los baches para no salir volando. Como ahora, por ejemplo. Vamos de tiempo mejor aquí que en... Oh no. Vaya, eso es lo que justamente no quería agarrar. A ver, vaya, hemos caído bien y todo. Voy a agarrar esa esmeralda y ahora para adelante. Dale gas, turbo, dale gas. Agarro lo del tiempo. Y nada, definitivamente en el juego de agarrar esmeraldas íbamos bastante peor de tiempo. Aquí vamos bien, realmente. Solo tenemos que tener cuidado, ir poco a poco. Vaya. Creo que este es sin duda de los minijuegos más complicados, También es cierto que en ordenador es más difícil. Vaya. Bueno, el del coche es muy difícil. Por lo menos en ordenador, así que voy a jugar al Nether Explorer. Este es de mis favoritos, que es como un Flappy Bird, ¿no? Que se llamaba. Tenemos que ir esquivando por aquí. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Vamos por aquí poco a poco. Ojo, llevamos 23 ya. No vamos nada mal. Voy bastante rápido. Vaya. Sí, de hecho iba bastante rápido. Pero bueno, realmente para ganar esmeralda, yo creo que este es de los más fáciles, la verdad. Porque ganamos una esmeralda cada segundo. Sí que es cierto que se va complicando poco a poco, pero vale la pena. Y no sé, yo creo que si le pillas el truco, puedes estar ganando una esmeralda cada segundo prácticamente durante 10 minutos, a lo mejor. No sé cuál sea el récord, sinceramente, en Nether Explorer, que haya hecho alguno de vosotros. Pero me gustaría que si alguno hace un número bastante alto, como más de 500 o así, que lo suba a YouTube y que me etiquete. Porque si superáis 500, os comento en el vídeo. Debe de ser súper difícil. Yo ahora mismo no puedo pasar de 50. Y mira que antes era más bueno, os lo prometo. Vale, vamos bien, vamos bien. Nada mal, ojo, ojo, vaya. Bueno, menos mal que puedo reclamar este por 2 de puntos. Y esto es gracias a que tengo skippers, que os explico qué son. Básicamente son estas cosas de aquí, con los que puedes recibir las recompensas que te dan por ver anuncios, pero sin ver anuncios. Y esto lo puedes comprar aquí en la tienda. La verdad que si compras varios sale muy bien de precio. Y así te ahorras ver anuncios y no solo eso, sino que encima consigues recompensas. Yo, gracias a los skippers, consigo por 2 de esmeraldas casi siempre. Y bueno, vamos a darle al Minesap Runner ahora, que es este minijuego de aquí, en el que básicamente te va persiguiendo el aldeano mamadísimo. Este, la verdad, se me da bastante bien porque es como un Subway Surfers y yo siempre he jugado mucho al Subway Surfers. Entonces me viene muy bien para conseguir bastantes esmeraldas. Eso sí, en este minijuego las esmeraldas para conseguirlas evidentemente las tienes que recolectar, como estoy haciendo yo. No es como el del Nether, que solo por sobrevivir, por así decirlo, ya te van dando esmeraldas. Pero bueno, está bien porque así añade dificultad extra al juego. Fijaros, llevo 102 ya, nada mal. Y estoy ganando un montón. Oh no, he muerto. Vale, podemos utilizar el revivir, no hay problema. Que por cierto, no sé si lo sabíais, pero si os choquéis una vez, no os pasa nada. Bueno, vamos por aquí. ¿Cómo? Revivo y muero a los 10 segundos, literal. Bueno, vamos a darle de nuevo. Si es que tengo una mala suerte increíble. La TNT, yo pensaba que me iba a dar buena suerte y todo lo contrario, No me está ayudando para nada. Pero bueno, este minijuego en concreto no se me da nada mal. No sé cuánto sea vuestro récord aquí. El mío creo que es casi 200, puede ser, no estoy seguro. Y aseguro que alguno de vosotros me gana igualmente, ¿no? Pero, vaya, de hecho acabo de morir. Me gustaría veros jugar a este minijuego en concreto, el Minesap Runner. A ver cuántos de vosotros podéis superarme. Bueno, a ver, que tampoco será muy difícil superarme. Yo tampoco soy buenísimo. Ojo, 143, chicos. Nada mal, nada mal, nada mal. 144. Vale, ¿podremos hacer 250? No tenemos lo de revivir, es un factor bastante importante. Sí que es verdad que tenemos el multiplicador. Pero vamos a ver, ahora abajo, derecha, arriba, izquierda, en el medio, perfecto. Saltamos. Vaya, ahí me he chocado. Me está persiguiendo el aldeano mamado. Vale, aldeano mamado, era broma, aldeano mamado. 193, vale, estamos yendo bien. Vamos a llegar a 200, 199 y 200. Hemos superado el número 200. Era una barrera bastante importante de superar. La hemos conseguido. Y nada, ahora estamos subiendo como espuma. Porque como vamos más rápido. ¡No! Con lo que me ha costado. Pero bueno, por lo menos podemos utilizar
el por 2 y así conseguir 468 esmeraldas, que son un montón. Y con esto ya tenemos tan, 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 2064 esmeraldas. Vale, con esto puedo venir por aquí, ir a la tienda de pociones y comprar la que cuesta 2000. Sedante, espera, espera, antes de tirármelo, voy a cambiarme la vestimenta. O sea, a ver el dorado. Vale, el dorado me queda un poco raro, me voy a quitar el dorado. Y la TNT, me lo quito todo porque quiero probar el sedante, chicos. A ver qué ocurrirá. Dejad todos vuestro like antes de probarlo y vamos a matar a Turbo, por mal que suene. Así que dejar todos vuestro like y vamos a ello, chicos. ¿Qué ocurrirá? No, 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 se toma la poción y... Dios, 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 ¿qué le está pasando? Literalmente acaba de morir. ¿Cómo? Ah, le hemos sedado, evidentemente era sedante. Y ahí está. Oh, oh, Dios, podemos agarrar al Turbo, amigo. ¡Maldición, aquí está! Esto es una de las cosas más creepies que he visto nunca. Fijaros, chicos, tenemos al Turbo, amigo, agarrado. Y le puedo agarrar de la cabeza, por ejemplo, también. Oh, Dios, no, no me digas esto. Mira, 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 mira cómo se estira, ¿qué? A ver, le agarro de un pie, a ver. Es verdad, podemos agarrarlo por todas partes. Y si lo tiro para el lado izquierdo, se va para la derecha, a ver, lado izquierdo. No, no se va, se queda siempre por aquí. Dios, podríamos jugar al fútbol hasta con él y todo. Voy a enviarlo a dormir, a ver si puedo. No, no puedo, y traerlo por la ventana. ¡Pum! Uy, casi. Pero tampoco puedo, toma. No, oh, vale, espera, ¿lo podemos dejar en la cama? ¿O encima del armario? A ver, encima del armario, mirad, lo hemos dejado encima del armario, ¡qué épico! ¿Y lo podremos meter en la bañera? A ver. ¿Dónde está Turbo, chicos? ¿Acaba de desaparecer? ¿Se me ha caído por la ventana o qué? ¿En serio? ¿Me acaba de desaparecer? ¿Qué pasará si jugamos al Lavarunner ahora? Ah, vale, sigue estando intacto. O sea que lo hemos curado ya, entonces. A ver, voy a jugar un poco a esto. Y ahora vemos qué ha pasado con el Turbo. Bueno, tampoco he durado mucho. ¡Sigue muerto! Bueno, le podemos dar a curar y ya está. No ha pasado nada. Ahora está sano y salvo. Lo podemos alimentar si queremos. Le voy a dar una buena hamburguesa y un buen chocolate porque se ha portado bien para haberlo matado. Ahí tienes una hamburguesa y aquí un chocolate. Sabe que le ha gustado. En fin, suscríbete si te ha gustado el vídeo y aquí tienes otros que puede que te interesen. Recuerda descargar Turbo Amigo tanto en App Store como en Play Store. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!